Bienvenidos y bienvenidas a Escuela de Cuadros, un programa de debate y formación, un programa donde analizamos y discutimos textos de la tradición marxista. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un documento histórico, un documento que tiene más de 170 años y sobre el que volvemos cada cierto tiempo para revisarlo, no desde una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva práctica, para pensar qué tiene que decirnos sobre el momento y qué tiene que decirnos sobre la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Para ello tenemos hoy en día a la profesora Judith Valencia. Bienvenida, profe, que vamos a discutir, como bien decía Manuel, el texto, eh, el manifiesto del Partido Comunista, bueno, para problematizar un poco la vigencia que tiene y el análisis que nos puede hacer usted sobre este texto. Fíjate, gracias David, gracias Manuel. Eh, al escuchar le debe extrañar el texto el texto que hemos seleccionado a qué viene esa selección esa selección tiene en principio tres intenciones una primera intención es deslindar el manifiesto comunista de la política de los partidos comunistas del siglo XX los partidos comunistas del siglo XX se lo apropiaron lo hicieron suyo y entonces lo descontextualizaron del tiempo en que se creó el segundo es desmentir que fue un hecho, digamos, del intelecto de Marx y Engels, porque es producto del debate de Marx y Engels con la Liga de los Justos, que después va a ser la Liga de los Comunistas en el año 46 y el año 47, es decir, 1846, 1847. Y el tercero es invitar a la lectura. ¿Por qué? Porque también tendemos a decir que... La clase obrera actual, el proletariado actual, el trabajador actual, tiene un mayor conocimiento, en tanto que tiene un conocimiento electrónico del proceso productivo, y no es tan cierto. ¿Por qué? Porque el trabajador de finales del siglo XVIII, sobre todo, fundamentalmente del siglo XIX, manejaba el proceso productivo en su totalidad. Tenía una adecuación con la técnica con su máquina, es decir, su cuerpo era parte de la máquina y no como hoy, que es totalmente virtual. Entonces tiene esas tres intenciones. El que seleccionamos y le decimos eso a los que y a los que nos ven, que este, el por qué volver al manifiesto comunista, o sea, por qué deslindarlo. Fíjate, cuando al manifiesto comunista se lo apropian y dicen que es manifiesto comunista, manifiesto comunista del Partido Comunista, manifiesto del Partido Comunista. ¿Qué pasa? Que inmediatamente los lo que son o los que fueron o los que fuimos en el siglo XX antiestalinistas, ¿de acuerdo? Entonces inmediatamente le quitan el valor que tiene el manifiesto. Entonces es importante decirle a la juventud que recién nace que no fueron los partidos comunistas del siglo XX ni los que escribieron y que se lo hicieron suyo, sin haber sido suyo, porque cuando nace el manifiesto no existen los partidos comunistas, sino que es la liga, y son ligas clandestinas, comunales, de obreros que no tenían identidad con ningún partido, sino que pululaban al interior de todas las organizaciones políticas que existían. Ellos eran comunistas, pero digamos así, con la palabra de ahorita, infiltrados en las organizaciones de los trabajadores de su tiempo. Entonces, eso es importante, ¿de acuerdo? Porque es un contexto totalmente contrario. En cambio, que si tú deniegas de los partidos comunistas del siglo XX, ¿de acuerdo? Deniegas porque a todos los sumas, como continuadores del, del estalinismo, entonces pierdes la riqueza de ese material histórico, que es el primer material que le ha da dado una visión mundial al capitalismo desde el siglo XV. Vamos, vamos a ahondar un poco más en eso. Me parece como importante que profundicemos, entre otras cosas, en la diferencia fundamental, no solo de epocal, no, de tiempo que hay entre un texto que se redacta en 1848 y la aparición formal de los partidos comunistas casi... 60 años, 80 años después de 1919. eso. 1919, 1920. No solo la diferencia de tiempo, sino la diferencia precisamente de dinámica, de, de colectiva, de construcción colectiva. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo que está militando desde la clandestinidad, desde la construcción de las primeras organizaciones, las primeras experiencias clandestinas, obreras? Además, se da justo como muy poco tiempo la aparición del manifiesto y el estallido. De, de este proceso revolucionario en Francia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos hondar un poco más en las diferencias entre la Liga y los partidos? Por Pero fíjate, es que hay textos escritos, en, en eso la biografía del Manifiesto Comunista nos los dice. Nos dice cómo ellos se convocaron. Ellos se convocaron en 1846 para elaborar el programa de la Liga. ¿De acuerdo? Se convocaron de... Esos movimientos clandestinos que habían de conspiración se convocaron para Londres. Ahora, es, hay cosas hermosas. ¿Por qué? Porque dicen, eh, en, la, en la carta que mandan de convocatoria dice, inmediatamente de recibir esta carta, nos envíes un informe detallado acerca de la, de, de la situación en vuestra localidad para con los elementos de juicio necesarios podamos crear la organización más general y más sencilla que nos sea posible. Que pongáis al debate de todas las comunas las tres preguntas siguientes. ¿Cuál es la actitud del proletariado frente a los diversos partidos religiosos? ¿Cuál es nuestra actitud ante los partidos sociales y comunistas? ¿Es posible y deseable la unión general para que la mesa de todas las comunas pueda encauzar debidamente la discusión? os rogamos que nos hagáis conocer sin demora las opiniones y los deseos de los enviados. O sea, que es una elaboración colectiva y es importantísimo que sea una elaboración colectiva, porque estás ubicando en ese tiempo, década de los 40, del siglo XIX, aquellos que se atrevieron, después de haber sido parte de la Liga de los Justos, o sea, que aparecen. Posteriores a la Revolución Francesa a finales de, de 1790 y tanto, ¿de acuerdo? Y que van a organizarse en la década de los 40 como conspiradores al interior de cualquier organización política que esté en ese momento en apogeo. Y entonces, están pidiéndoles, quiere decir, que hubo material para la reunión. Y se van a reunir. En 1946 a esa va, va, va a asistir Engels, no Marx. Y después en el 47 van a asistir Marx y Engels a unas discusiones que se van a dar durante todo el mes de diciembre de 1847 en Londres. ¿De acuerdo? Y entonces ahí va a ir un dame que te doy, digo yo, porque Marx va a hablar de cómo conciben Marx y Engels el proceso histórico. Y los trabajadores le, le van a, lo van a nutrir a ellos de cómo se mueven al interior de las luchas. Entonces, es importantísimo saber que eso aconteció. ¿Por qué? Para la importancia de la relación teoría y práctica, práctica y teoría. Entonces, es muy importante. Entonces, es un instrumento elaborado de manera colectiva y en un tiempo histórico determinado. Ahí, ahí hay una cuestión, además, que tiene que ver con el carácter democrático, ¿no? Porque uno ve, digamos, cuando uno conoce un poco la personalidad de Marx, cómo era duro en el combate teórico, en la forma como se refería incluso a sus adversarios. Proudhon, después Bakunin, etcétera, a veces se da la impresión de que era un tipo que podría ser un censurador o que podría ser un tipo muy fuerte y muy dogmático, pero cuando uno estudia más bien y desmenuza, lo mismo pasa un poco con Lenin, su dinámica dentro de las organizaciones se da cuenta de que había una dinámica de construcción democrática, de construcción de ideas, de participación colectiva, y después otra cosa que me parecía importante tiene que ver con la participación de Jenny también y de la compañera militante, obrera, eh, de Gran Bretaña, que también acompañaba a Engels, que uno los ve después en la película que se hizo del joven sí, Marx, pero, pero joven en otras Marx. cosas, cómo participan activamente ellas en la discusión y en la colaboración, y aparece una sección importante sobre las mujeres que está también en el, en el manifiesto. Fíjate, y, es, y es importantísimo porque Engels, a ese elemento que tú acabas de señalar de lo duro que era Marx después en, el, en la defensa de su visión, de su concepción, Engels, en un momento en las revelaciones, que lo escribe después de ya Marx no está, dice: No se nos pasó jamás por las mientes la idea de ir a contar al oído del mundo erudito, en gordos volúmenes, los nuevos resultados de nuestra investigación, para que los demás no se enterasen, ¿no? Sino que, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió inscribirse en la Liga, militar con los de la Liga, militar, y entonces hay maravilla de todo lo que hacen durante el 47, el 48, el 49 y el 50, para escribir lo que después va a aparecer como el 18 Brumario y como la lucha de clases en Francia. O sea, estos, estos dos textos son textos de una riqueza increíble que nos dirían hoy de qué manera hemos de escribir lo que acontece. O sea, ¿cómo no debemos sistematizar? ¿Cómo no debemos enumerar? No, 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 sino narrar. Y en esos textos hablan hasta de Víctor Hugo en aquel tiempo. Entonces es importantísimo el entender eso. Después, otra cosa importante es que si lo ves así, resulta que ves el manifiesto comunista, el manifiesto del Partido Comunista, autores Marx y Engels. Desvirtuaste todas las cosas, desvirtuaste el colectivo y desvirtuaste que no fue solo hechura de Marx y Engels. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos los dicen. Ellos nos dicen una cosa que a mí me parece maravillosa, que ellos le, 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 le reclaman a Marx el retardo de haber enviado lo, el compromiso que obtuvo en la discusión. Entonces ellos dicen, se, o sea, se comprometió que en los primeros meses de... 1848, iba a enviar los resultados del debate y no lo ha enviado. Entonces dice, eh, en, en, la, en la encomendación a Marx y en el de la redacción del programa político de la Liga, que pasa la historia con el nombre de Manifiesto Comunista, y entonces, ¿qué dice? Dice que Marx acudió al, con al Congreso, Nadie sabe si llevó ponencia escrita, lo que sí se sabe es que en el debate los allí presentes asumieron y estuvieron de acuerdo en la visión del resultado de sus investigaciones. Pero después él se lleva unos documentos y entonces él le dice: pasaban los días sin que el encargo encomendado por el Congreso de Londres se ejecutase y el 24 de enero de 1848 el Comité Central de la Liga. Acuerda dirigirse al Comité del Distrito de Bruselas encargándole notificar al ciudadano Marx que si el manifiesto de cuya redacción se le había encargado en el último Congreso no llegaba a Londres antes del martes 1 de febrero del corriente año, se tomarán contra él sanciones. Caso de que el ciudadano Marx no redacte el manifiesto, el Comité Central le intimida a que devuelva inmediatamente los documentos que le fueron facilitados por el Congreso. O sea que ahí te dice cómo, es cierto, la redacción final, el orden de las ideas, lo ponen y Engels, pero las ideas las suministra el debate colectivo que tiene lugar entre el año 46 y el año 47 en el primero y el segundo Congreso. De la Liga. Bueno, ya estamos justo por, por terminar este segmento, pero querría que David dejara un comentario abierto para que lo, pueda, para que lo podamos conversar antes de volver. David. Bueno, yo creo que el, creo, me parece importante rescatar la importancia de, de, de esa unidad dialéctica de, de, de la teoría y la práctica que revela el, 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 la creación del manifiesto. ¿no? Que hay como muchos elementos que desglosar. Primero, el, el hecho de que es, es producto. De los procesos prácticos de los propios trabajadores, no de no una investigación aislada que hacen unos cabezas calientes que se ponen a pensar en su cuarto de estudio. Y por otro lado, también la misma forma en cómo se produce, porque Marx viene de un proceso de, de investigaciones más de carácter más filosófica, y, y está un poco en esa onda. Y meterse ahora a hacer un documento útil, práctico, menos especulativo, es un reto para él, por lo cual también se refiere un poco a, 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 a ese especie de fastidio que le daba redactarlo porque no iba en contra de sus intereses filosóficos eh, inmediatos. Entonces, bueno, eso, eso sería un poco los elementos que habrían que, que discutir. ¿no? Bueno, eh, vamos a justo conversar sobre eso cuando volvamos en el segundo segmento de esta discusión. Estamos conversando sobre el manifiesto comunista con Judy Valencia aquí en Escuela de Cuadro. Bueno, ahora para continuar con el programa, vamos a disponernos a ver un breve video que nos mandó el compañero Chris Gilbert. Si uno quiere hacer una lectura no escolástica del manifiesto comunista, habría que preguntar cómo sería el manifiesto comunista hoy día. Si tuvimos que escribir el manifiesto comunista en el presente, cómo sería este manifiesto comunista del siglo XXI. Y en ese sentido, o para responder a esta pregunta, se puede acudir a la primera frase del manifiesto en que Marx y Engels dicen que hay un espectro que recorre Europa y este espectro se llama el comunismo. Efectivamente están diciendo que hay un movimiento histórico ya existente que expresa el comunismo, que es una expresión del comunismo. Y así también en la segunda sección, la sección que se llama Proletarios y Comunistas, Marx y Engels dicen, y ahora cito, las... Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en las ideas, y ahora salto un poco, sino son todas expresiones generalizadas de las condiciones materiales de una lucha de clases real y vivida de un movimiento histórico. Así, Marx y Engels están diciendo que hay un movimiento histórico, y este movimiento histórico es una expresión del comunismo. Entonces, si queremos escribir el manifiesto comunista del presente, tendremos que preguntar: ¿y cómo es el movimiento histórico hoy día? Obviamente, no es un movimiento confinado a Europa, como posiblemente pensaron Marx Engels, sino es un movimiento global. Pero también hay un conjunto de luchas que no caben precisamente en el esquema o el enfoque de Marx Engels en el manifiesto. Ellos se enfocaron en la lucha para mejorar los salarios de los obreros, con la confianza que esta lucha iba a desembocar en una lucha revolucionaria. Hoy día, en un conjunto de luchas, incluyendo la lucha. Para rescatar el ambiente, para rescatar el planeta, que no caben en este esquema, que no caben precisamente en el enfoque de Marx y Engels. A mí me gustaría enfocarme en un conjunto de luchas que tiene que ver con la reproducción de la vida de los seres humanos, las ganas de los seres humanos de tener una educación, una vivienda, acceso a la salud, acceso a la comida. Todos esos tienen que ver con la reproducción de la vida y entran en contradicción con la acumulación capitalista. Porque aunque el capitalismo necesita el ser humano, necesita trabajadores, siempre quiere reducir la vida de los trabajadores, siempre quiere que ellos, uh, su forma de reproducirse sea subsumida a las necesidades de tener trabajadores. Pero que los seres humanos tendrían un desarrollo completo, eso, no, eso entra en contradicción con el capitalismo. Hacía un conjunto de luchas que se puede decir que son luchas para la reproducción de la vida, que entran en, en, entran en contradicción con el capitalismo hoy día. Yo diría que el manifiesto comunista del presente tendría que incorporar esas luchas porque ellos forman parte del movimiento histórico, forman parte del espectro que recorre el mundo, el espectro comunista. Nos escuchábamos allí al compañero Chris Gilbert que tenía bueno, un, un análisis interesante sobre la actualidad y cómo deberíamos construir o redactar actualmente un manifiesto comunista eh, y hacía bueno un análisis sobre el sentido que tuvo eh, en el momento histórico en el que se constituyó este partido en tal total yo pudiera decir que bueno no solamente el sentido que tuvo fue una mejora de los salarios ¿sí? no, no se escribió únicamente para para propiciar mejores salarios porque bueno Marx y Engels se meten con todo el debate de la propiedad lo que es la propiedad burguesa y la propiedad proletaria eso trasciende el problema de los salarios pero eh, sí es cierto que hay nuevos sujetos que reivindican nuevas luchas que tendríamos que incorporarlos y que pensarlos como sujetos protagónicos de la construcción de un nuevo manifiesto, y eso me parece que es interesante y me gustaría, profe, que usted nos diera un comentario al respecto, ¿no? Exacto, David, porque fíjate, ¿cuál es, cuál es la idea nuestra cuando seleccionamos el manifiesto? Que la lectura de hoy vea la complejidad del, del contexto del manifiesto y pueda entender que hay una complejidad actual y que de esa complejidad tiene que alimentar tanto su lucha como su reflexión. Entonces, en ese sentido, Cris está eh, al día, digamos así, en relación a que no puede ser, por ejemplo, copia y calco del manifiesto del siglo XIX. Este, es cierto que es, había una gran esperanza del crecimiento del proletariado, del control del proletariado de la producción. Que el proletariado pudiera controlar el proceso productivo, pero sabemos que a finales del siglo XIX el capitalismo expropia al trabajador de su conocimiento, parcela, fragmenta, viene el Taylorismo, viene el Fordismo. Es decir, que autonomiza, de, lo deja del lado del capital, se lo quita al trabajador la posibilidad del control del proceso productivo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, Cris dice que sí, y el fantasma sigue recorriendo, porque por ser fantasma no ha aparecido, y si aparece nadie lo reconoce. O sea que es bien importante que, la, que el, el, el símbolo del fantasma que recorre el mundo sea el comunismo. Y fíjate que surge un elemento también novedoso en el tiempo de hoy, porque hasta hace nada, hasta el siglo XXI... Los jóvenes creían que la política del capitalismo era contra el terrorismo y no contra el comunismo. Y justo en el siglo XXI, por haber llevado de nuevo a la idea de la discusión y de la elaboración del socialismo del siglo XXI y volver a hablar de nuevo sobre el comunismo, también los autores de la contrarrevolución comienzan a hablar contra el comunismo. Y eso es importante, porque el joven pensaba que eso se había desaparecido y que eso era eh, periódico de ayer. Y resulta que no, que sigue siendo. Fíjate que el encuentro que acaba de suceder justo la semana pasada contra el imperialismo, que era por la vida, la soberanía y la paz. Entonces ahí está lo que dice... O sea, el próximo manifiesto tiene que incluir todo lo que significa para hoy la vida, que no podemos decir que era diferente a lo del siglo XIX, porque para el siglo XIX la vida era lo que está plasmado en el manifiesto. O sea, es diferente porque la situación ha mutado, el capitalismo ha mutado las luchas en contra del capitalismo han mutado, somos organismos vivos mutantes, ¿de acuerdo? El mundo occidental ha pretendido hacer universal sus propios principios, ¿de acuerdo? Y entonces todo eso tendría que venir en un manifiesto. Pero la idea no es la copia del manifiesto, pero sí la lectura para entender todos los elementos que entran en la complejidad de la práctica y de la teoría política. Bueno, ahí entrando directamente, una vez que hemos dado como esta toda esta circunvalación, toda esta revisión de la intención de por qué estamos haciendo esta discusión, me parece importante entrar en, en el texto, en el apartado de burgueses y proletarios, pero hacer una revisión, no, no nada más de, de bueno qué es lo que dice, sino qué es lo que habría que decir hoy en día y, y cómo leerlo, eh, no solo porque habla sobre la lucha de clase en general, sino porque hay un tema que es muy pertinente, que tiene que ver... Con, la, con el carácter revolucionario de la burguesía que está recogido en este texto. No Se hace una referencia eh, varias veces no a la lucha de clases, cómo la lucha de clases conduce a una transformación revolucionaria, y luego se hace una afirmación que ha sido utilizada para cualquier cantidad de cosas, tú lo sabrás seguramente por tu propia experiencia, mucho más que nosotros, Judith, que es esta idea de la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Y uno tendería a pensar en una lectura no inteligente, lo digo por ego de nosotros, sino una, una lectura cuidadosa que te das cuenta y dice bueno, uno podría eh, quitar revolucionario y poner transformación radical, por ejemplo, otra cosa, y entender que cuando se refiere a revolución, no se refiere a la revolución en el sentido quizá eh, positivo que nosotros le damos como una revolución necesaria, sino una capacidad de transformación radical de la totalidad de las relaciones, pero se ha prestado mucho para confusión y a uno se termina consiguiendo mucho comunista que idealiza la burguesía incluso hay que, y que la ve. Con, con amor, así la ve como, bueno, qué maravillosa eres y, y te odio, pero qué, qué maravilloso todo lo que tú haces, ¿no? Y, y eso es Claro, Pero fíjate, ¿por qué? Porque estamos presos de la idea del progreso, como Correcto. que si la idea del progreso es el ataque a la naturaleza, Correcto. cuando hacemos la lectura de que atacando a la naturaleza nos estamos atacando a nosotros mismos, porque nosotros somos naturaleza también. Entonces, todo lo que tiene que ver con la pobreza, digamos, del organismo humano. Tiene que ver con eso, con la destrucción de la naturaleza, nos ha destruido a nosotros también, los que trabajan las enfermedades civilizatorias y todo esto, las enfermedades que genera la sobreexplotación, el recargo de las horas de trabajo, o sea, todo eso. Pero la idea de progreso y la idea de evolución era la idea válida. Este, es el tiempo de Darwin, es el tiempo de Newton. O sea, en el siglo XX, este, la idea de progreso... Entonces pasa a ser el endiosamiento al desarrollo tecnológico. Y yo creo que en eso el proceso bolivariano tiene mucho que aportar. ¿Por qué? Porque Chávez, y yo creo que Fidel también en el proceso cubano, no priorizó la tecnología, sino priorizó la formación de la personalidad y el despliegue de la personalidad humana. ¿De acuerdo? Y ese despliegue de la personalidad humana, es decir, de que ese paupérrimo se hiciera humano, fuera capaz de ser hombre, en el sentido filosófico de la palabra, para que no se me, echen, no se me pongan bravas las mujeres, en el sentido filosófico del hombre, de la humanidad, este, es importante, porque ¿qué es lo que demostró el siglo XX? que el problema no es de progreso, que el problema no es del progreso tecnológico, no, sino que ese progreso tecnológico deshumanizó y mutó al hombre hacia un sentido totalmente, bueno, que se puede expresar en forma sencilla en el American Way of Life. O sea, cómo es que es la vida, la vida plana, la vida plana y la vida electrónica, la vida virtual. Y el joven de hoy está muy atrapado a creer que él este, ha de vivir un mundo virtual y no un mundo realmente vivible. De hecho, yo tengo ahí una, una, un ejercicio que fue anotar, bueno, ¿qué revolucionó la burguesía? Que Marx lo enumera y uno se da cuenta de cuando lo lees en lugares diferentes. Incluso gracias entre otras cosas hicimos un programa sobre él, sobre Walter Benjamin, toda esta idea de detener la locomotora del progreso que marca una transformación en la visión que tenemos sobre la revolución. Incluso cuando uno la lee hoy en día dice bueno es que estas cosas no son muy bonitas porque dice destruye las relaciones feudales, por supuesto, chévere, pero además crea un único vínculo entre los hombres que es el pago de contado, ahoga el éxtasis religioso, o se acaba con la religiosidad, acaba con el y constituye un sentimiento de cálculo egoísta para todo hace de la desigualdad personal un simple valor de cambio, sustituyó a todas las libertades por la libertad de comercio, explota de manera brutal y arbitraria permanentemente, despoja de su aureola eh, mística a todas las profesiones venerables, dice los poetas, todos se han convertido en unos mercachifles gracias al capitalismo, redujo las relaciones familiares a relaciones de dinero, quita a la industria a su base nacional. Y tanto que hablamos nosotros incluso sobre el tema de la industria y lo nacional, las industrias ya no emplean materias primas locales, cerca eh, crea necesidades foráneas y anula las necesidades que la gente tenía, eh, anula la producción intelectual local y nacional, somete el campo a la ciudad, subordina las naciones unas a otras a razón de su propio del desarrollo, concentra la propiedad en unos pocos, centraliza la política, somete a la fuerza a la naturaleza. Y se han de despertar una fuerza y conduce además a que se despierten una fuerza de producción que ahora la burguesía tampoco puede controlar. Eso es más o menos como un decálogo que hace Marx y que hace Marx ahí que cuando uno le lee hoy en día dice que, que esto es terrible todo es decir esto es a lo que nos oponemos además uh -huh. y que en aquel momento por toda esta naturaleza de la propia modernidad científica evidentemente subordinar la naturaleza era un gran, uno de los grandes logros de, y de los objetivos de la modernidad claro pero además que se pensaba y eso es uno de los elementos importantes de ese tiempo se pensaba que la cosa iba a ser muchísimo más rápida porque y resulta que no que el que dirige el proceso capitalista, es decir, el capitalista y, el poder, y las relaciones de poder del capitalismo, muta también, porque también es humano, ¿de acuerdo? Y en su mutación, en su mutación, se apropia del proceso de la producción y la reproducción de la vida. Y cuando se apropia del proceso de la producción y la reproducción de la vida, eso mata lo que hay de naturaleza en nosotros también. Entonces, no lo puedes ver como con la idea de progreso, sino que, pero fíjate que todos los elementos, si tú elaboras política a partir de cada uno de los elementos, tú puedes decir, este sí, pero este no, este sí, pero este no, ¿de acuerdo? Porque hay unos que siguen siendo válidos y otros que perdieron total validez. Y no el, el esquema general de, fíjate que los partidos comunistas y la izquierda en general, Buscó la revolución democrático-burguesa de unión con la burguesía para poder industrializar a las economías latinoamericanas. ¿De acuerdo? Y bueno, hubo quienes se opusieron a eso, quienes dijeron que no, y todo aquel que se oponía se veía como agente de la CIA, como agente infiltrado del enemigo. Entonces, esos son elementos que hoy ustedes, como jóvenes, este, y yo creo que esa es la invitación central a la lectura de nuevo del manifiesto: que hagan todo un legado de todas esas cosas y se respondan ustedes mismos a que sí y que no, y no seguir diciendo simplemente el carácter revolucionario, porque el carácter revolucionario es el carácter de, el carácter de la persona, del despliegue de la personalidad. David, bueno. Eh, yo creo que eso, rescatando el, el, la discusión sobre el carácter de, de clase revolucionaria que tiene la burguesía, es importante eh, un poco discutir esa mala interpretación que hay sobre, sobre la adoración que tenía Marx con la burguesía, porque Marx, incluso en el texto, cuando dice que la clase burguesa ha sido una clase revolucionaria, lo fue hasta que se constituyó como clase dominante. Una vez que lo hizo, ya, no, ya su papel es el papel de conservar su estatus. ¿no? Ahora, ahora el papel revolucionario es necesariamente del proletariado. Fíjate, Entonces, pero, pero ¿qué pasa también? Pasa que Marx, del 47 al 57, va a comenzar a descubrir qué es lo que sujeta a la clase. O sea, cómo la clase no se puede mover y no es soberana. Y la soberanía no reside en ellos. Entonces, es cuando va a empezar el estudio sobre el dinero y sobre cómo el capital no es una cosa. No es un acervo de cosas, de recursos que puede utilizar la humanidad, sino que es una relación social, es una relación que sujeta. Y va entonces a trabajar todo lo que tiene que ver con la sujeción del Estado, es decir, cómo la ley sujeta en normas y disciplinas al trabajo organizado. Y es cuando cambia la palabra trabajo por fuerza. Por fuerza de trabajo, es decir, ahí va a haber un cambio entre el lenguaje del tiempo que estamos trabajando, de la década de los 40 del siglo XIX, a la década de los 60 y 70 del mismo siglo XIX. Se le van a sumar elementos, se le van a sumar elementos. Pero la sociedad está atrapada por el darwinismo, la sociedad está atrapada por el tiempo físico de Newton. Entonces, no es, dif es muy difícil entender que la clase tiene una intención que no es una intención de revolución, sino una intención de dominación. Perfecto. La intención la van a entender después. Puedo aprovechar lo maravilloso de interrumpirte, con usted? Así es que dejamos a la gente enganchada para que siga, para que siga escuchándonos. Entonces, bueno, terminamos este, este segmento, vamos a continuar discutiendo en el próximo, cerrando un poco, hablando también de la, de algunos temas internos del texto, pero siguiendo invitando a la actualidad en este programa de Escuela y Cuadros que estamos discutiendo sobre el manifiesto comunista. Continuar con la discusión y con este debate tan importante, quisiéramos trabajar o brevemente algunos otros elementos del texto que a, mí, a mi consideración son importantes, por ejemplo, el asunto de la, de la propiedad, ¿no? porque se ha, se ha querido o, o, se, o se ha tenido la interpretación de que la lucha o, o el sentido del, del, del manifiesto comunista es reivindicar salarios, la reivindicación salarial de los trabajadores, como el mismo Cris poco lo decía. Entonces, yo creo que, que hay una amplitud mucho más importante dentro del texto, que es una, una gran crítica al problema de la propiedad en mano de la burguesía, y que eh, es necesario darle con el martillo ese carácter supuestamente de propiedad y revelar que esa propiedad supuestamente personal de la burguesía no es más que una propiedad colectiva producto del trabajo de, eh, de los proletarios. Y donde en esa discusión Marx revela que la crítica comunista no ha avanzado, es decir, la crítica anticomunista no ha avanzado absolutamente nada, porque en ese debate Marx dice, bueno, a los comunistas nos acusan de querer quitarle la propiedad a la burguesía. Entonces él dice, vamos a ver qué tanta propiedad de la burguesía es. Y cuando hace el desglose argumentativo, termina demostrando que esa propiedad no es más que propiedad del proletariado, producto de su trabajo. Entonces, pero vemos cómo Marx muestra que la crítica anticomunista de hace 170 años era exactamente la misma crítica que en el siglo XXI nos hacen o hacen a los comunistas cuando dicen que queremos quitarles la casa, que queremos quitarles su propiedad, etc. Entonces, es un debate que sigue teniendo vigencia y que muestra también el carácter de amplitud crítico que hay dentro del manifiesto más allá de reivindicaciones salariales. Fíjate que es bien interesante el problema de la propiedad, pero visto en unión a que el propietario de los medios de producción organiza el proceso productivo. O sea, porque no es solamente un hecho jurídico de la propiedad, sino es un hecho también jurídico de que el propietario es el que organiza el proceso. Ahora, Marx todo el tiempo habla de las fuerzas productivas del trabajo social. O sea que en el trabajo social es el que desarrolla la fuerza productiva. Pero, ¿qué pasa? Que con toda esa confusión con la tecnología del siglo XX se ha escondido realmente en quién es el que permite el desarrollo de esas fuerzas productivas. ¿De acuerdo? Y es el despliegue de la personalidad humana el que lo permite. Y no, la máquina no está separada, la invención no está separada del esfuerzo colectivo del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces allí ha habido una separación o una mala, yo no diría mala interpretación, sino una no interpretación de la raíz del asunto, porque habría que leer no solamente los hechos del 40, sino también el debate de los 60 del siglo, del siglo XIX. Y entender, entender que muchas de las cosas que quedaron pendientes de la comprensión de lo que Marx, Marx y los que con él militaban en ese tiempo quisieron decir o, que, o quisieron dejar dicho, fue totalmente ocultado, fue oscurecido por, el, por la propia intención del poder. O sea, las relaciones de poder hicieron... Tanto del poder soviético como, como del poder capitalista, porque muchas de esas cosas vieron a la luz pública en la década de los 60 del siglo XX y no antes. Entonces, si tú querías ser realmente fiel, digamos así, a lo que habían dicho la, la primera generación de marxistas, o tú querías ser fiel a los procesos de revolución de la segunda posguerra, o sea, dependiendo de, de tu fidelidad Así tú interpretabas y escogías el texto, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso ha sido una de las grandes fallas, no tanto fallas, sino de las ausencias, de la comprensión, de la complejidad política, de cómo se mueve el proceso productivo, aquello que Marx hablaba de producción, distribución, circulación y consumo. Y, ah, bueno, que trabajamos en la introducción de los Grundrisse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero ¿cuándo aparecen los Grundrisse? ¿Y cuándo podemos en español leer los Grundrisse sino después de la década de los 70 al siglo XX? Entonces, no podemos seguir repitiendo la línea de partido como militante en los tiempos en que estuvieron ausentes muchas de las cosas que estaban ocultas. Y, y que no podían continuar el proceso de evolución teórica, porque no es copia y calco, sino cómo tú sigues elaborando la categoría si la categoría está escondida, si no conoces el principio o el origen o el punto de partida de la elaboración de la categoría. Por ejemplo, la categoría salario. O sea, pensar que era solo defensa de salario es no entender que justamente era la abolición del Estado y la abolición del salario, lo que perseguía el mundo del comunismo. Pero como no se logró, entonces al no lograrlo, se oscurece la importancia del hecho. Hay una, una cuestión que salta a la vista para nosotros cuando leemos el texto, que tiene que ver con lo que Marx va a enumerar, con todas las, todo lo que tuvo que revolucionarse. Para que la burguesía ocupara el lugar que ocupa y para que pasara todo, esta, todo este, esta transición, digamos, esta transformación. Y aparece mencionado inmediatamente el tema de la conquista de América, ¿no? que él dice, bueno, el descubrimiento, pero sabemos hoy en día, la conquista de América aparece como un lugar neurálgico en la expansión, la creación de los mercados, pues después en, la, en todo lo que va a ser el modelo de acumulación que permitió el surgimiento de la industria, etcétera. no y enumera como un montón de relaciones que tienen que ver con esta expansión de mercados y la transformación de la industria. no va como una cosa relacionándose con la otra. que, que hace pensar eh, antes de, en la idea de totalidad también un poco como esto que mencionabas, que claro, mundiris, es, no es, el mercado y la industria sin una relación eh, muy dialéctica. Entre pero fíjate cosas. lo que trae a, a la mesa. manuel tiene la gran inmensa importancia que no es marx el que lo trae. es el debate con los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese mundo de conspiración, en ese mundo de, de revolución, en ese mundo obrero, había ya la idea de que el mundo de verdad se había hecho redondo desde el mismo momento en que el capitalismo se apropia de los mares, se apropia del comercio, o sea, con toda la expansión de Inglaterra y de Gran Bretaña en relación al mundo y en relación al control del mundo. Y fíjate que es bastante anterior a lo que va a ser el imperialismo a finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces allí hay un elemento maravilloso de pensar cómo esos compañeros reunidos en la década de los 40 del siglo XIX, la importancia que le daban a la internacionalización del mundo y cómo señalaban que la aparición del capitalismo se había hecho a través del comercio, a través del control del mar, a través de, 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 la, de, la, de la apropiación de los recursos, porque tiene que ver con toda la expropiación del metal, que era el que aceleró la monetarización de esa economía. Y ese elemento está allí. O sea, por eso es que eh, los, los, los defensores del manifiesto como, como texto histórico dicen que es la primera pieza de la historia. Que habla de un capitalismo mundial. Y eso es importante, eso es importante porque entonces no hay etapa, ¿no? sino que lo que llegó aquí fue los inicios del capitalismo, aquí no llegó el feudalismo, aquí lo que llegó fue el pr principio del capitalismo. Pero eso, para la política de la izquierda durante toda la, la, la digamos así, la segunda mitad del siglo XX, es un conflicto. Sí, a mí me sorprende, me sorprende mucho. Yo creo que, bueno, tú lo has pensado siempre, Judith, porque creo que una de las cosas cuando uno conversa contigo que se nos aclara siempre es como el espíritu intelectual de una época, que no es una cosa eh, idealista, sino, bueno, cómo hay un conjunto de ideas que están ancladas materialmente, que es cuando tú dices el tiempo de Darwin, el tiempo que lo hace pensar a uno, pero pues uno se da cuenta, pues dice, pero si estaba ahí, cómo fue que no, cómo fue que no leyeron cosas como, por ejemplo, esta idea que creo que, Marx, que en el manifiesto se desarrolla, la desarrolla colectivamente. Eh, en la Liga es, bueno, ¿cómo se deviene clase? Porque dice, bueno, la, están los trabajadores y somos proletarios, pero nuestra tarea es convertirnos en una clase y convertirnos en una clase pasa por la tarea de la organización. Entonces, la clase no es una clase porque seamos trabajadores, sino que nos constituimos en clase. Y una cosa que se debatió tanto y que tanta gente se empeñaba en decir, no, es que la clase trabajadora es que la clase se constituye cuando se organiza. Y la tarea es organizarnos para devenir clase, no es que la clase es una cosa automática. No nace clase. No nace clase, ni por ser trabajador eres clase proletaria, Eres proletario, pero se constituye como clase a través de la organización. Eso es uno de los temas. Después aparece la cuestión nacional reiteradas veces. Dice, bueno, el proletariado no tiene nación, pero su lucha es nacional porque la forma de lo político es una forma nacional. Y fíjate qué importante, Y debatir para, para concebir lo nacional. Entenderlo revolucionariamente y no y no reformistamente. Es que fíjate. Y estaba en el manifiesto. Si, si tú estás respetando la soberanía del otro, tú tienes que partir de tu local. Si culturalmente tú estás en la defensa de la vida soberana, tú tienes que, que partir de lo local. Tú no puedes partir de la idea universal del capital. Justamente la idea del, del capital es que todos tenemos los mismos principios y los mismos valores. Y eso no es cierto. ¿De acuerdo porque todos no tenemos los principios y los valores del empresario capitalista ni de la inversión ni de la acumulación de capital de acuerdo sino más bien de la producción y reproducción de la vida sí, ¿Sí? incluso habla de la cultura porque menciona ahí cómo destruyen la cultura cómo destruyen toda la producción de ideas que existen está o sea aparecen las afirmaciones claro de pero si tú lo tomas panfletariamente uh -huh. entonces proletarios del mundo unidos uh -huh. o el proletario no tiene no tiene nación entonces está fregado claro. porque justamente incluso lo importante cuando uno de ahorita, lo piensa en esa clave es proletarios del mundo unido para que seas una clase es decir como y no solamente la unidad para es la, constitución y no, la y no para que seas un pensamiento único claro, claro. de acuerdo y entonces se toma por esa vía y no se toma por la vía de la inmensa diversidad de lo local de lo cultural de lo, so, de lo, de lo soberano hay una, una cuestión importante que queríamos tocar nos queda algunos minutos para terminar, pero no queríamos culminar sin hablar sobre el final del apartado 2, que es donde aparecen las reivindicaciones, este listado de, de reivindicaciones que incluso en el prólogo que incluye este texto, que es el último prólogo que hacen en conjunto Marx y Engels, hablan un poco de bueno, cómo, cómo tendría que modificarse si no se tomen esto como una cartilla eh, religiosamente aplicable, sino bueno, hay que pensar siempre nuevamente esa, esos puntos, pero un poco recogerlos y hablar sobre la. Sobre esa actualidad de, esa, de esas demandas y de las demandas hoy en día. Ah, pero fíjate, por ejemplo, si nosotros hoy detenemos la historia de lo que está pasando en América Latina y vemos que los pueblos están en la calle, es cierto, Chile está en la calle, Ecuador está en la calle, Colombia está en la calle, pero ellos están exigiendo reivindicaciones. Es decir, ellos todavía están en el tiempo de la socialdemocracia, en el tiempo del pedirle, porque no son gobierno. O sea, en cambio que nosotros no. Nosotros lo que estamos en defensa de lo que obtuvimos por ser gobierno. Entonces, hay una resistencia de pueblos que resisten y hay una resistencia de pueblos insurgentes que ya una vez que han insurgido, y todo eso tiene que estar en la cartilla de la petición, o sea, y de la comprensión de lo que es la riqueza de la vida hoy, ¿de acuerdo? Que no es la misma riqueza de la vida del siglo XIX. ¿De acuerdo? ¿Por qué? El humano es mutante y tiene otros deseos y va como haciendo más compleja su vida en sociedad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere el capitalismo que la fragmente? O sea, que cada quien pida lo suyo. ¿Y qué es lo que quiere el comunismo que no? Que lo hagas colectivo y que crees de verdad una sociedad colectiva en el sentido no de igual, no de que todos deseamos lo mismo sino que todos respetamos lo que el otro desea. Ahora eso es lo difícil de claro. compaginar y eso es lo difícil de organizar. Bueno, ahora sí, ahora sí ya nos quedan como unos últimos comentarios. Eh, quería eh, precisamente escucharte, Judith, hacernos un llamado no solo a la lectura, sino al estudio del manifiesto, sino justamente conectado con esa actualidad y con todas esas intenciones que Fíjate, tú Fíjate, Yo ejerciste. pienso que lo, la dificultad que hay en leer el tiempo del siglo XIX es que cuando él señala lecturas del siglo XIX, tenemos que ir a buscarlas. Fíjate que ustedes las encontraron, porque todas están allí. O sea, la biografía del, del, del manifiesto, dice biografía del manifiesto comunista, no dice biografía del Partido Comunista, sino dice biografía del manifiesto comunista. ¿De acuerdo? Y está todo, está todo. Entonces es un problema de... Encontrar y realmente al leer, tu ver la complejidad de lo que necesitas copilar para poder elaborar, como dice Cris, el manifiesto comunista del siglo XXI. Bueno, eh, hemos culminado el programa de hoy, una gran discusión importante sobre un texto que uno piensa bueno, otra vez: el manifiesto comunista. No es que cada vez que revisamos el manifiesto encontramos en él nuevas discusiones, nuevos debates y, nueva, y una actualidad. Entonces, en Escuela de Cuadros seguimos haciendo el llamado permanente a la reflexión, al estudio, pero sobre todo a la acción, a la activación eh, militante. Escuela de Cuadros es un programa que se transmite por Vive Televisión y Alba TV y también encuentran los programas, todos los programas que se han grabado hasta ahora en el canal de YouTube, donde pueden verlos y descargarlos y seguir también Escuela Piso Cuadros en las redes sociales. Estamos agradecidos por la realización de este programa con el equipo técnico que nos acompañe y que nos ayuda a realizarlo, sigamos estudiando y sigamos practicando.